yo no sé mencionar porque no sé hablar muy bien inglés. Bueno, en realidad te llamas Juan. Así que un saludito para ti, Juan, y gracias por mencionarme. Base de dulce con leche en polvo. A mí me fascina. Así que mientras voy haciendo la pregunta, voy hablando, etcétera, voy consumiendo el quipito ok. Que si me amas y me respetas y me deseas, gratis. Bueno, amigos, vamos a empezar este taxito. Huele delicioso, amiguitos. Huele a leche, básicamente. Su nombre, nombre de canal. Mi nombre es Milton Molano y el nombre del canal ahorita es Cristian Mol, pero tengo otro que es Mol ASMR. Cristian es porque es mi segundo nombre. Mi nombre es Milton Cristian. Y Mol porque es la abreviación de mi apellido Molano. O sea, Mol. Por eso es que se llama así. Segunda pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que recuerda haber experimentado ASMR? Bueno, era muy niño. Y lo experimenté porque a mí me fascina, amigos, que me hagan así. Eso me produce mucho ASMR. Recuerdo que las amigas de mi hermana, como yo era chiquitito, me hacían así. Y a mí me fascinaba que me hicieran así. También cuando iba a la peluquería y me cortaban el pelo, me encantaba cuando el peine y las tijeras, todo. O sea, soy súper fan de ir a que me corten el pelo. De hecho, ya, miren, ya lo tengo un poco largo, ¿no? Ya es hora que me lo corten. Así que bueno, esa es mi primera experiencia. Tercera pregunta. ¿Cuándo y cómo descubrió por primera vez los videos de ASMR en YouTube? Ah, eso fue en el 2014. Como en marzo del 2014, debido a que yo no podía dormir.
descubrí porque yo busqué por Google cómo dormir. Era un adolescente. Bueno, soy un adolescente. Bello joven. Entonces a mí aparecía como respuesta el ASMR. Me dio tanta curiosidad que lo busqué. Vi muchos videos y leí clic a uno. Y me fascinó, me encantó. A los 15 minutos ya estaba durmiendo después de mucho tiempo no haber podido dormir. O sea, es un milagro el ASMR. Cuarta pregunta. ¿Cuál fue el primer video de ASMR que viste? Es de una chica española que era como un roll. Ah, no, fue una hipnosis para dormir. Y ella muestra siempre de aquí para acá. Y me fascinaban sus labios rojos, labios gruesos rojos, me fascinaban. Y desde ahí me fui como viendo todos los videos de ella. Luego conocí a El Susurros, así, a los que hoy en día están. ARTM, HR, ASMR. ¿Sabes? Porque casi todo el tiempo estamos como descubriendo nuevos triggers y es muy relativo, pero yo soy una persona muy sensible, jeje, pues porque siento ASMR con facilidad, creería yo. Yo me coloco los auriculares y ya están susurrando y ya siento ASMR.
entre psicología. Lance. Me encantan los videos de Lance. Lance ASMR. Lance. Hay muchos, hay varios. Ahorita otra vez está subiendo videos Cherry. Me encanta la voz de Cherry. Los de Abby. Uf, los de Abby me encantan. Siempre estoy pendiente también sus roleplays. Es que no sé. Incluso veo de gente que hasta ahora está subiendo videos. Me fascinan los nuevos ASMR artist, porque también aprendo con ellos muchísimo cuáles son los videos que yo les gustan y todo este cuento. Los de mamá ASMR me fascinan. Es una persona súper creativa. Ay, no, es que no recuerdo, pero son muchos, muchos canales que me emocionan. Décimo, ¿cuáles son tus roleplays preferidos para ver? Uy, los de peluquería, los de doctor, los de maquillaje, me relajan mucho los movimientos de la mano. Esos son los que más me gustan ver. Estoy en Instagram como arroba cristian-mol, en Twitter como mola smr y en Facebook como
ASMR. Gracias por estar aquí. Dios los bendiga.